Bueno. Continuamos con Alice Madness. A ver. Oh, ¡ostras! Por todos los santos, me he subido el volumen. De forma misteriosa. Bien subido, me cago en la leche. Llevadla a la sirena mutilada. Alquilad una cama. Bueno, el caso, esto se puede saltar. Cuesta deslumbrar a una muchacha en una. Que quiero saludar, quiero decir hey, hey. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pasa, chicos? Natural, aquí Jin, no sé qué, tal. Piérdete, perro. Pues nada, nuevo episodio de Alice Madness Returns. Lo dejamos por aquí, creo. Y espero que no pete. Ese gato blanco me recuerda a mi bolita de nieve. Nani le conocía. A ver, se calla usted, señora. El caso. Biomutan se me traba. No sé si borrar el juego y volverlo a instalar. Te callas, perro. Madre mía. El caso es que desde que tengo casco de estos Pro, de EasySMX, que por cierto, tenéis todavía el descuento, creo. De todas formas, la marca no me ha vuelto a escribir ni me ha avisado de nada, así que yo qué sé, yo paso, yo dejo ahí el código para quien le interese y se me quieren contactar bien. Y si no, pues que lo den mucha morcilla, ¿no? Lo dejamos por aquí hace ya mucho y no sé qué tenemos que hacer. Imagino que perseguir al gatito. Ah, lo que estaba contando, que siempre intento entrelazar temas y quiero decir muchas cosas todas a la vez. Y aparte que no me escucho a mí mismo con el tema de los cascos, que estoy diciendo que aíslan mucho, ¿no?, el sonido externo. Entonces no me escucho a mí mismo. A ver, ¿esto qué? Y decía... ¿qué decía? Se me va el santo al cielo, la verdad. Ah, sí, que Biomutant me estaba dando muchos problemas. Se me resetea, se me congela. Incluso el ordenador se resetea solo debido a ese juego. Así que no sé si reinstalarlo otra vez o qué leches hacer. Voy a intentar jugar a Alice Madness para ver si es cosa de drivers o lo que sea. Vale. Vete por ahí, ¿qué me cuenta la historia? No puedes con Lone Team. Conseguiré lo que tú y tus rameras me debéis, señorita mariquita. Ya lo verás. A lo mejor te has dado cuenta de que no me das ningún miedo. Alice Liddell, ven contigo si me apetece. Liddell se apellida. Súbete, niña. Así que lo que estaba contando. Que igual borro el juego y lo vuelvo a instalar. No sé si es algo de drivers, pues si es algo de drivers, por eso estoy jugando a este otro juego, para hacer comprobaciones, pero bueno, tenéis aquí un episodio que flipas, ¿no? Os voy contando mis mierdas y mis cosas. Vale, ¿esto qué es? Otra vez lo oí decir a no sé qué, no sé cuántos, tal. Así que nada, mandito que estoy usando, pues seguramente lo tengáis en la descripción o no, eso ya... La descripción creo que la voy a ir cambiando, voy a ir haciendo una descripción que tenga que ver con el vídeo, porque al final... Todo aquel que busque EasySMX en YouTube le van a aparecer gameplays míos. ¿Por qué? Pues porque en la descripción hay títulos de vídeo relacionados con los mandos, ¿no? Tendré que quemarte el basurero. ¡Vete! ¡No he hecho ningún daño! Ha herido mis sentimientos. ¡Hala! Toma hostia, Alice. Ahí te quedas. Vuélvete al País de las Maravillas. Hombre, de la hostia que le han dado igual sí, ¿no? Dado que el País de las Maravillas es un poco como estar drogado, ¿no? Imagino. Bueno, como veis hay pillamientos raros, ¿no? O va bien. Espero que vaya bien, la verdad. Por cierto, si escucháis esto... Es mi vape. Que ya hice un hilo en Twitter de que... He intentado de todo en mi vida para dejar de fumar y esto es lo único que me ha servido hasta ahora. Estoy bastante contento con los resultados. Porque el tabaco, sabe a puta mierda, huele a puta mierda. Y esto pues puedes vapear con sabor a churros, con sabor a gominola, lo que sea, ¿no? Entonces ya es un cambio. Aparte me proporciona lo mismo que me proporcionaba lo otro, pero más sano, ¿no? Sin meter de 4.000 sustancias extrañas al cuerpo que no saben ni qué te están metiendo en realidad. Pero eso, si tenéis familiares que fumen o tal, intentar que lo dejen con este método, ¿no? Vale, ¿aquí cómo se pegaba? Así, vale. Bueno, se me olvidan los controles. Esto me pasa en todas las series. Que se me olvidan los controles. ¿Por qué? Pues porque igual entre episodios pasan 50 meses. Pero bueno, esto
llegará un punto en el que la gente encuentre las listas de reproducción y se la fume entera, ¿no? ¡Ostras! Vale, vale, que encima estábamos jugándolo en normal. Yo no voy a ser aquí falso y la primera vez que me pasé el juego este estaba en fácil. Vale, ¿cómo era el tema de los bloqueos? Sé que había un paraguas. Es que nos pintan el morro, gente. Vale, vale, vale. Vale, esto es para hacerme pequeño. Esto para no sé qué, tal. Ahí le he tirado un conejo. Bueno, le he pegado no sé qué, tal. Le tiro otro conejo. Para que lo goce, para tu cuerpo. Dale alegría a Macarena. Dale a tu cuerpo alegría que se duerma. Vale, esto no es el punto. ¿Cómo se sacaba el paraguas, gente? Así, no. Primero había que fijarlo. ¿Cómo se fijaba el enemigo? Así, vale. Entonces así sacabas el paraguas, tal. Vale, ahí lo llevas. Y le hemos reventado los bracitos. Vale, vale, lo vamos pillando. Es que lo de fijar a este botón, como estoy acostumbrado, perdón, a jugar al Dark Souls. Vale. Putiazo. Te llevas putiazo. Vale. Y yo también me llevo putiazo. ¿Cómo se saltaba? Vale, es que... Inconvenientes de fijar al enemigo, que no saltas, ¿no? A ver, dame todo esto que es vida. Oh, ahí está nuestro amigo Andrés. ¿Se está grabando el audio? Disculpad. Hola, hola, no se está grabando el audio del juego. ¿Por qué no se está grabando el audio del juego? Bueno, cosas que pasan, ¿no? A ver. Propiedades de audio avanzadas, no sé qué. Que hace mucho que ni toco el OBS, madre mía. Vale, altavoces, USB, no sé qué. Vale, se está escuchando el audio. Y aquí todo rayado, tal, no sé qué. Vale. Ostras, ¿se me ha pillado el juego? No. Seguimos jugando. Vale, esto se rompe con algo que vamos a conseguir en esta zona, imagino. ¿Esto qué es? Un búho con las tripas fuera. Bueno, gente, bienvenidos al mejor juego del siglo. De hecho, ahí... streamers de otras cosas que su juego favorito es este. Y fíjate que juegan juegos de última generación, como Resident Evil Village, le dan ahí al speedrun, no sé qué tal. Y luego resulta que su juego favorito de todos es este. Este me gusta mucho. De hecho, es el tipo de juego que jugaba yo cuando era peque, ¿no? El tipo plataforma, el Rayman, el no sé qué, el no sé cuánto. Donkey Kong 64, que desde entonces Donkey Kong ya no es lo que era. Vale, nos vamos a LV. ¿Dónde es ALV? A la verga. Vale, por lo menos el checkpoint nos deja aquí. Y si le pego así con esto en la nariz, ¿no estornuda? ¿O le pasa algo? No, ¿verdad? Pues nada, gente. Lo dicho, iba a comentarlo en el otro vídeo de ayer, pero como era el tercer o cuarto intento de grabación de ese vídeo, pues al final nada. Y es que el problema que estoy teniendo con el ordenador es que se me reinicia solo, me dan pantallazos azules, no sé qué, no sé cuántos. Así que lo lógico sería formatearlo. ¿Lo he formateado en este tiempo? No. Y os preguntaréis, ¿por qué no? Pues, coño, porque tenemos series activas. Cuando acabemos la serie de Zelda, el otro Randomizer, esta serie y la de Biomutant, yo creo que ya lo podría formatear. Así que, si hay problemas o veis que no hay tanto vídeo como antes... Ah, bueno, aparte eso. Vale, este es el caballete de juguete que hace sus veces de martillo. Ahora lo cogeré. Así que eso, si veis que no subo vídeo y tal... Bueno, aparte, no sé si os he comentado el tema de que grabé un vídeo de Zelda Breath of the Wild 2 y Elden Ring, haciendo ahí comparativas de lo que podría ser cada juego. Y se fue el proyecto a la puta. ¿Por qué? ¿Por qué se fue a la puta? Os preguntaréis. Porque el programa de mierda que uso no me deja renderizar el proyecto. Entonces dije, a la verga. Son demasiadas horas para que no sirva para nada. Entonces me cabré tanto con el ordenador, como con el programa, como con YouTube. Y es que es de esos programas, ¿vale? Que te dice, bueno, si no te gusta que haya problemas, compra la versión de pago. Y digo, bueno, pues que te den morcillas a ti y a la versión del pago
y no sé qué, y 90 euros al año por usar un editor. Es como que... con menos apaña uno, vale. ¿Cómo se usaba? Ah, vale, vale, vale. Ahí lo llevas. Así se usaba el martillo. Esa es la idea. Bueno, como veis, tenemos arma nueva, que es el caballito. Este. Y tiene varias evoluciones. Es una de las armas que más daño hacen, pero yo creo que no la vamos a priorizar más que nada porque tenemos el cuchillito más entrenado, por así decir. O lebleado. Vale, tenemos dos opciones de camino. Chequeate esta, tal, no sé qué. ¿Esta a dónde nos lleva? Nos lleva a un campo de batalla, un recuerdo ahí, tal, no sé qué. Vamos a ver qué hay abajo. Yo creo que este va a ser el camino principal y el otro secundario, pero bueno. Hay que cerciorarse, o cerciorarse. Pirititran, tran, tran. Mira, aquí está el suscriptor que se desuscribió y dio dislike a un vídeo porque no era una teoría de Zelda. Ah, qué pena. Vale, chequéate esta, tal. ¿Aquí qué hay? Vale, hay un recuerdo ahí arriba. Pero como que no voy a llegar, ¿no? Saltando. Como es obvio. Igual saltando allí. Ahí lo llevas. Y aquí... es que no sé si voy a llegar. No, definitivamente no llegamos. Estoy muy cerca del micrófono porque ya sabéis que todavía aquí hace un calor que flipas. Y tengo el ventilador. Ya sabéis que tengo puesto un filtro en el OBS para que el ruido externo se minimice. Vale, vamos a intentar hacer así. Y va a ser para nada. E imagino que en invierno, cuando no haya mucho ruido, podré... ¡Ostras! Podré quitar ese filtro. ¿Qué pasa si quito ese filtro? Os preguntaréis. Pues que se escuchan hasta los pedos del vecino. Que hay un perro en la calle ladrando, se va a escuchar. Si mi vecino está con la música a tope, se va a escuchar. Todo se va a escuchar. Pero bueno, no se escucha mal así. Lo malo es que si hay dos sonidos muy fuertes, pues prioriza el que está más cerca. Y da un efecto lata. No significa que el micrófono sea malo, porque no lo es. Ya os digo yo que antes de comprarlo me he mirado 50 revisiones. Y el micro es bueno. Lo que pasa es eso, que si vives en un sitio con ruido, pues te toca comer ruido. Es lo que hay. Vale, más dientes. Nos han recordado que usemos los dientes para subir un arma. A ver, ¿cómo se hacía eso, gente? Armas, obviamente. Jojo. Vale, no tiene suficiente diente, no tiene suficientes dientes, entonces, ¿para qué me mandan eso? Vale, aquí tenemos que hacer pao y botella. ¿Botella para qué? Pues no lo sé. Vale, ¿solo era para esto? ¿En serio? ¿No hay nada más por aquí? ¿What? No hay un camino, no hay que hacerse pequeño. ¿Cómo se hacía una pequeña ahí? Vale. Tal, no sé qué, no hay nada. Definitivamente. Pues nada, nos piramos de aquí. Parece ser que todo esto era lo secundario y no lo principal. Y esto si lo doy con esto, tal... no. Vale, ahora el chiste está en que no puedo ir a ningún lado, ¿no? La única salida es este camino, donde no hay nada. Aquí nada tampoco. Es que solo se nos deja esa opción. A no ser... top. Solo se nos deja esta opción. Madre mía, con los controles, gente. Ah, vale, aquí hay otra. Ok.
Bueno, espero que se esté grabando bien. O igual ni se está grabando. No lo sé. Por eso me gusta comprobar 50.000 veces las cosas. A ver, porque a lo mejor estoy aquí haciendo el ganso, ¿sabes? Vale, se está grabando. Todo chill, no sé qué tal. A ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí lo llevas. Vale. Tenemos eso para saltar, que sería lo obvio y evidente. Y luego por aquí tenemos nada. Lo cual me sirve también. Ah, hay un gorrino por aquí. ¿Dónde está el gorrino? Aunque no voy a sacar el 100% de este juego, gente. Como es obvio y evidente. Tiene un montón de secretos, demasiado. Y es lo que os digo, que por estas cosas está excesivamente alargado este juego, artificialmente, por supuesto, porque todo esto es innecesario. Pero bueno, de todas formas hay mucha expectación con la continuación de este videojuego, si es que la llegan a sacar, porque ya os comenté en episodios anteriores que estaban por ahí los directores de arte y de no sé qué y no sé cuánto, que por lo visto los diseños de los personajes y todo eso lo hizo la mujer del director. Lo cual es una sorpresa. Vale, todo esto. ¿Y esto cómo se cogía? Sí, tal, no sé qué. Vale, me sirve. Como veis, tiene un montón de secretos al juego. Y hay juego para rato. Si te quieres entretener a sacarle todo, 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 es muchísimo. Vale, imagino que se viene el tobogán, ¿no? Este tipo de tobogán lo había en los Super Mario, en los Donkey Kong, los jueguecitos estos de Nintendo, que nunca pasan de moda. De hecho, hoy día se sigue speedruneando Mario 64, sacando nuevas estrategias. Está muy bien. Lo que no va a estar tan bien es como me caiga de aquí. Me caga con la fruta de oro. Jerónimo. Vale, vale, vale. Esto es lo que no me gustaba, los acelerones. Hay que controlar la velocidad siempre. Y os preguntaréis, ¿cómo se frena? Pues le dais hacia atrás. ¿Pero cómo frenaría Alice en realidad? Pues no sé, tendrá una ventosa en el tanga o algo, yo qué sé. A ver, chequéate esta. Vale, no se pueden hacer golpes como en Sekiro saltando. Ok, me la apunto. Madre. Ahí está. Vale, vale, vale. Te me calmas. Fuck. ¿Quieres cambiar de objetivo? Madre mía, los controles, gente. Le doy al círculo como si fuese el maldito Dark Souls. Y no estamos en Dark Souls. Vale, vale. Pum, 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 no sé qué. Vale, quiero tirarle esto. Buah, y me la como. Buah, ¿cómo estoy sobreviviendo? Ostras, ¿cómo se hace esto? Vale, vale. Vale, con esto no me mata, ¿no? En teoría. Madre mía. Ay, qué tensión, gente. Vale. Me mató. Ay, no le sé hacer al parry. ¿Quieres continuar? Sí. Pero a ver dónde me deja el checkpoint, que esa es otra. Oh, se me cierra el juego. Pues mira, si se cierra el juego, yo así no juego. Sin más. Nos veremos en el siguiente episodio.